bonita y es bonita. Y la vida que es, dime tú, mi hermano. Ella es el latido de un corazón. Ella es una dulce ilusión. Y la vida, ella es maravilla o es sufrimiento. Ella es alegría o es lamento. Lo que es lo que es y nada más. Hay quien dice la vida y la gente es nada en el mundo. Es una gota, es un tiempo que no da un segundo. Hay quien dice que es un divino misterio profundo. Es un soplo de un creador en actitud muy repleta de amor. Usted dice que es lucha y placer, él dice la vida es vivir. Ella dice mejor es morir, pues amada no es y el verbo es sufrir. Solo sé que confío en las cosas y en ellas yo pongo la fuerza de fe. Entre todos hacemos la vida, como fuera o pudiera lo ser. Siempre es deseada, por más que esté ya errada. Nadie quiere la muerte, solo salud y suerte. Y la pregunta rueda y las cabezas se agitan. Prefiero la pureza en la respuesta de los niños que la vida. Es bonita y es bonita vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Ay, mi Dios, yo sé que la vida podría ser muy mejor y será. Eso no impide que repita que la vida es bonita y es bonita. Edith Febles, La Cosa Como Es. La vida es bonita y es más bonita con Maridalia Hernández. Ustedes la escuchaban, así quise comenzar este programa para agradecerles a todos ustedes y agradecer a toda la gente que durante estos 2 años han estado acompañando este programa La Cosa Como Es. Y espero que todavía nos queden muchas historias por contar. Siempre habrán historias que contar. Que la vida nos ayude a eso. Así cantaba Maridalia. Bueno, es común en estos días en muchos países encontrar artistas que buscan espacios así como ese, que están con amigos, con amigas, porque como ustedes saben, es dura toda esta temporada. Y entonces, muy motivadoras estas letras de la canción que interpretaba Maridalia Hernández. Estaban casi virales en redes sociales. Así que quise comenzar la jornada del día de hoy dando gracias. Y bueno, agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, que eso es 45 o 12, dependiendo de la señal de cable que ustedes tengan en sus casas. Y a la gente que nos ve también en la plataforma básicamente digital. El 80% de los que me ven a través de YouTube lo hacen a través de un teléfono móvil, eso dice la plataforma. Saben que esa plataforma se mueve si ustedes actúan, si ustedes le dan me gusta, si ustedes lo comparten, si ustedes se suscriben. La gente que suscribe este programa, yo les agradezco porque son los que permiten que el programa se sustente, que el programa se mantenga, que el programa camine. 51.800 suscriptores, vamos por más, vamos a ver cuándo completamos los 100.000. Esa es la meta, hacia allá vamos. Gracias a tanta gente que nos permite contar tantas historias como las que ustedes ven. Estoy muy agradecida. Testigo de la historia, porque a veces hasta yo misma voy y reviso a ver cómo fue que pasó tal caso, qué fue lo que pasó en tal fecha, qué documento fue que mostré en tal situación. Bueno, eso es construir la historia, somos testigos de ello y la vamos contando. Hoy tengo un programa con muchas cosas. Hace un momento emitían el boletín del Ministerio de Salud Pública. Hoy las autoridades finalmente han dado la primera rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública para la actual situación. Quisiera compartir ese boletín, lo tenemos ahí disponible, como también una plataforma que compartí un poquito más temprano con nuestro equipo de trabajo para que la gente vea. Miren ustedes el boletín, ahí tienen
vamos subiendo para que la gente, situación en la República Dominicana. Esta es una plataforma. Estimados ciudadanos, en esta plataforma podrán encontrar información sobre el curso de la enfermedad por coronavirus COVID-19 en República Dominicana. En la misma van a encontrar los casos por provincia de forma diaria, así como también indicaciones epidemiológicas del curso de la enfermedad en territorio dominicano. Dele ese abajo, señor director. Ustedes están viendo las cantidades, ahí tiene la cantidad de personas fallecidas. Seguimos, ahí están las gráficas, lo muestra por provincia. Pueden ir bajando de manera dinámica para que la gente vaya viendo. No necesitamos detenernos a contar porque mandé un boletín, porque al parecer uno de los datos al menos necesitaba mayor actualización. Pero bueno, miren las plataformas públicas, por celular, cómo pueden bajarla. También los boletines, les dice la vía para que ustedes puedan tenerla. Después esa es la plataforma que ha creado el Ministerio de Salud Pública para, ustedes buscan salud pública y lo pueden bajar y entonces vamos a poder tener todo. Sigan descendiendo, a ver, tengo más todavía, un poquito más, no, ahí termina, bueno, aquí la abrimos. Dele por favor a la plataforma para celular, porque la mayor parte de la gente, dele en celular, chaquete, ahí está. Vamos a ver qué pasa cuando le demos a la plataforma para celular, para que ustedes vean. Lo voy descubriendo porque es ahora mismo que lo han puesto en circulación. Reporta.do, esta alerta, previene y reporta. Siga hacia abajo, creo que tiene más contenido, ¿verdad? Advierto que hay otro contenido, ahí está. Ahí están las muestras en total, la positividad en las últimas 4 semanas. Siga hacia adelante, señor director. Miren, reportado en el último boletín, 693 casos, eso es 14 de septiembre, o sea, hasta el día de ayer. Aquí tienen confirmados por provincia. Suponga que le damos a una provincia, vaya hacia el Ceibo, a ver si usted sabe dónde, usted tiene que saber dónde está el Ceibo, no se ponga bloqueado, qué es lo que usted hace por ahí, vaya más arriba, más al este, el Ceibo. No, a la derecha, vamos a ver si encuentra el Ceibo, mira, no, siga, muévase, ahí, dele, tacte, míralo ahí, señor, ese señor no sabe dónde estaba el Ceibo. Ah, no, pero eso no puede ser. Entonces, tópele al pueblo suyo. ¿Cuál es el pueblo suyo, señor director? Vamos a ver, vaya allá y ahí vaya a saber. Vaya al pueblo suyo. Vamos a ver, aquí está el distrito Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, ustedes de Santo Domingo. Entonces, así ustedes van viendo en la plataforma para celular, van viendo provincia por provincia, ¿ve? Y en la izquierda, en el extremo izquierdo, tiene todos los datos. Entramos a cualquiera de las provincias y tiene todo. Mire, Santo Domingo, los casos reportados, las muertes, los casos investigados, los procesados, iba cambiando. Confirmados por provincia, hay diferentes versiones. Eso es para descubrir. Bien activa, bien dinámica, es una plataforma. Le damos hacia atrás, señor director, para que la gente vuelva a ver cómo es que le descarga. Taquiti, dos clics hacia atrás y vamos a descubrir. Siga, porque lo que vamos a descubrir es eso, reporta DEO, o sea, esa es la plataforma digital, que la pueden bajar así como van la plataforma de un banco o de lo que sea, reporta.do es la de celular. Demos un clic hacia atrás para que veamos entonces el reporte de los boletines, a ver si es que nos tienen, atrás, nos fuimos, vamos a buscar, siga, descienda con rapidez, vamos, dele ahí. Aquí lo abrimos y ahí tenemos, vamos a ver qué nos dicen los boletines, mapa de casos activos, aquí tiene datos por provincia, cada provincia los datos activos que tiene, miren, está muy buena la plataforma, cada provincia los datos activos, aquí tiene las curvas, siga descendiendo, señor director, ¿tiene más opciones eso o se termina ahí? Yo lo voy descubriendo junto con ustedes porque, como les digo, hace un momento lo dieron a conocer en rueda de prensa, que es la primera. Ah, ve, arriba se abre. Tópele aquí. Ajá, mire ahí. Busca por fecha también, si quiere, de atrás hacia adelante. Muy interesante. Vamos a ver, estuvieron creando esta plataforma. Siga, váyase a las provincias allá arriba. Mira, ahí tiene la provincia. No, en el extremo creo que es, sí, bueno, sobre provincia, usted está en el siguiente. Vamos al clic. Ah, bueno, sí, se apunta a la provincia ahí. Entonces ahí pongo cualquier provincia que quiero. Ahí tengo Elías Piña, por ejemplo. Mírenlo ahí. Encima del Ceibo está Elías Piña con la E. Mírenlo ahí. Yo casi, mire, que yo tengo dificultades visuales. Estoy lejos de ustedes y estoy mirando, director. ¿Qué pasa con usted que es joven? Mire, confirmados.
Y casos activos, mapa y todo lo demás. Bueno, yo no he analizado mucho esta plataforma, como les digo, la estoy descubriendo con ustedes porque la han divulgado en el día de hoy el Ministerio de Salud Pública, la plataforma digital, Reporta de O, y va dando de todos los casos, así como ustedes ven, y este nivel de detalle, tenemos que tener tiempo para verificar y para ver. De todas maneras, es una iniciativa buena, que uno pueda tener acceso rápido y que pongan ahí todos los casos y pongan todas las gráficas como es. Me gustaría el boletín de hoy, señor director. Yo se lo mandaba posteriormente a este enlace. En el boletín de hoy, a ver si coinciden, aunque ahí se mostraban, en el boletín de hoy el número de personas fallecidas, el número de personas contagiadas, esa es otra información. A ver si la tiene, creo que sí. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Yo no se lo mandé, por eso es razonable. Pero bueno, coincidían con los datos que tienen ustedes ahí. Entonces, entren ahí y le comunicamos por las redes también el número de personas. Si yo veo, aquí está videoconferencia, hay un chat muy activo, ese chat está loco, porque es comenzando, es recomenzando, reconectando con las informaciones que tienen que dar. En esta prueba hicieron, vamos a ver, 3,432 pruebas. Ah, por primera vez, 1,191. Vamos a ver qué dice. Acumulado, hay 693 casos, o sea que es igual al que vimos en la plataforma. En las últimas 24 horas reportados tenemos 24,418 casos activos y 320,000, miren señores, 104,000 acumulados y 320,000 descartados, es decir que es tres veces más la gente que va a hacerse prueba que sale negativo. Entonces aquí tienen la positividad, tienen toda la situación, el número, los casos nuevos, se destaca siempre el Distrito Nacional, vamos a ver qué otra provincia, 129, Santiago, con 62, Santo Domingo, y busco por ejemplo 25, Sánchez Ramírez, 32, La Vega, esos son los casos de hoy, y 45, Barahona. Reporta.do, ahí usted tiene todos los datos. Como decía, un campesino que compró un reloj y no sabía leerlo. Entonces el reloj, como está en número romano, no sabía, no entendía, entonces le decía, ¿qué hora es fulano? Y dice, mátese usted mismo. Entonces, sí, para no tener que dar la hora. Bueno, pues nos ha puesto una plataforma donde uno se busca por uno mismo. Voy a ir a pausa. Cuando regrese tengo mucho más aquí diciendo la cosa como es. Buenos días.